Hola, que estén, espero que estén bastante bien. Esto es lo que diciendo uno shader para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando día tras día el canal. La verdad que se lo un montón de que estén apoyando los videos con su like, compartiendo el video con sus amigos, que ya saben que es muy importante para que esta comunidad siga creciendo. Así que bueno, señores, los invito a que compartan el video con sus amigos para que más gente conozca este increíble shader, al igual que también pues se una a la tropa y seamos una familia cada vez más grande. Así que bueno, señores, los invito a que lo compartan con sus mejores amigos este increíble video. Y bueno, señores, si eres nuevo en lo que viene siendo este video, si no me conoces ni nada de eso, te invito a que te pases por el canal. Y si te gustan los videos, te invito a que te suscribas, señores. Ya saben que no les cuesta absolutamente nada, y al estar suscrito vas a formar parte de esta hermosa comunidad. Así que para nada, señores, les vengo trayendo unos shaders bastante épicos que, pues la verdad, me atrevo a decir que son uno de los mejores para Minecraft Pocket Edition, principalmente porque están súper épicos. Como pueden ver, no me da mucho lag. Hay unos shaders que están, la verdad, dan un montón de lag, y estos están sumamente optimizados para que no te dé tanto lag, lo cual está bastante genial. Como les digo, viene perfecto para lo que viene siendo si quieres grabar una cinemática. Mucha gente me estaba preguntando que si qué cinemática era la que ponía en los fondos de video de información. Pues son estos, o sea, simplemente se graban así y pues queda bastante bien. Como pueden ver, el pasto ahí está corriendo a tope de power, y incluso tiene mucho movimiento y no hace mucho lag, como pueden ver. La verdad que está bastante bien, pero este implementa lo que viene siendo las nuevas de lo que viene siendo configuraciones que tiene la lluvia, que como pueden ver, los árboles que están por allá no están activados con el movimiento, solamente los que están cerca de ti, y así no está cargando todo el mapa, y esa vez pues reduce los recursos que necesita para ejecutarse. Como pueden ver, se ve bastante genial. Está muy épico, como pueden ver, aquí grabas un video así y pues está muy, pero muy épico. La verdad que se ve bastante genial. Como pueden ver, si me acerco ya empieza a moverse. La verdad que está bastante genial. Como pueden ver, las lianas se mueven. La verdad que está muy, pero muy épicas. Y como les digo, la verdad que está bastante genial. Como pueden ver, tiene las sombras, tiene todo eso, y ustedes pueden hacerse fotos, selfies y todo eso para lo que hacen sus videos. Incluso puedes tomarte fotos bastante bonitas a tu casa y todo eso. La verdad que es una textura bastante buena. Incluso, como les digo, o sea, no está consumiendo muchos recursos. La verdad que está muy, pero muy genial para los que juegan Minecraft en los servidores y todo eso. La verdad que se juega muy, pero muy a gusto con los shaders, principalmente porque está bastante iluminado. A mí me encanta siempre que cuando estoy jugando en el teléfono siempre tengo el brillo a tope. Me gusta mucho que se vea bien, o sea, que no se vea oscuro ni nada de eso. Como pueden ver, aquí abajo está el efecto de la iluminación. Como pueden ver, la verdad está muy, pero muy genial. Se los recomiendo bastante, señores, a toda esa gente que pues les encanta esto. Incluso pues lo puedes instalar para ver qué tal te va. Ya saben que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de descarga del foro del creador para que se lo vayan y se lo descarguen. Ya saben que en el foro del creador pues simplemente se van a ir, se lo van a descargar, los va a enviar directo a una página y pues dice descargar textura. Ustedes simplemente le dan en descargar, y ya que se le descargue, pues simplemente le instalas. Y bueno, como les digo, se le va a descargar un archivo zip, el cual pues ustedes se van a ir a la yosita del Launcher, aquí a opciones de Launcher, aquí simplemente por lo que tiene que hacer es darle aquí en paquetes de textura y le dan aquí en select, y pues lo que me diciendo ahí seleccionando se nos haya descargado. Como pueden ver, el creador es Fresu. Ahí estará lo que me diciendo el foro de él para que se lo quieran descargar. Como les digo, lo bueno de lo que me diciendo dejar el foro del creador es que cuando actualiza el mod o la textura, pues ahí es donde lo está actualizando, y pues siempre va a estar actualizado cuando ustedes lo miren. Y bueno, como les digo, está bastante genial. La verdad, me ha encantado esta textura. La verdad, es una textura, pues se puede decir que muy bonita. La verdad, shaders en Minecraft Pocket Edition pocas veces se ve de esta calidad. La verdad que está muy, pero muy genial. Y bueno, señores, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like. Ya saben que no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. La verdad que estoy bastante feliz con todo el apoyo que me están brindando en el canal. La verdad que día tras día, la verdad que estoy bastante motivado para seguir adelante. Ya saben que pues sin sus likes y su apoyo y todo eso, pues yo no seguiría aquí. Así que bueno, señores, ya saben, apoyar el video con su like. Ya saben, compartir el video con sus amigos para que más gente conozca este increíble, pues puede ser que canal y se una a la familia. Y pues la verdad, se los agradezco infinitamente a toda esa gente que comparte los videos día tras día. Así que bueno, señores, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Ya me despido, Android, se me cuidan. Hasta la próxima, nos vemos.